A mí me gusta tanto pintar que mi manera de pensar es en pintura. Mi manera de contar las cosas es con la pintura. Y mi manera de mirar, de sentir, de reflexionar. Y yo creo que hasta soñando, porque muchas veces cuando no me puedo quedar dormida, lo que yo hago es cerrar los ojos y ponerme a pintar flores. La primera capa, luego ir poniéndole la sombrita, las luces, y antes de terminar la flor, no recuerdo, ya me habría quedado dormida. Es una persona muy especial, no sé, es una persona que si te contaran cómo es Granada, no te lo creerías que existe una persona así. Cuando la vas descubriendo te das cuenta que en ese cuerpo tan pequeñito y que pasa tan desapercibido, tiene un mundo interior tan grande y tiene tantas cosas que contar y tantos sentimientos dentro que es una pasada. Si hay algo que la caracteriza a ella también es precisamente eso, la paciencia que tiene, y son tesoros, sus obras son tesoros. Somos compañeras de la facultad y su obra es muy especial. Y su obra es ella, su casa es una obra de creación artística. Cuando cocina también crea, cuando cose también crea, y su mundo es ese. Ese es su mundo, ella es lo que es. No engaña a nadie y lo muestra en cada dibujo y cada cosa que realiza. A mí personalmente me encantan sus dibujos y sus ilustraciones. Todavía tengo ese recuerdo de abrir un estuche que huele a los lápices de madera o la cera. Me encanta el olor de la pintura y el sonido que hace el lápiz cuando dibuja sobre una superficie, sobre un papel con poros, y se escucha así. Y a mí me gustaba dibujar y me gustaba pintar, pero como un juego. Es vida y emoción. De alguna forma vas viendo como el personaje, la muñeca que está dibujando, de pronto se pone a respirar. Cuando tú ves una obra suya, un cuadro o una ilustración, lo que está transmitiendo son sentimientos, son emociones. O sea, si tú ves a un conejo, pero no es un conejo lo que está ella haciendo, te está transmitiendo una sensación. Eso es lo que hace ella con sus dibujos, sueña con un mundo mejor. Un mundo lleno de amor, de ternura, de paz. Un mundo que usa la cabeza para pensar, para reflexionar, que nos acerca a lo bello y en definitiva nos hace vivir mejor. Aunque parezca tranquila, buena, bonita, un torbellino de ideas. Ve a Granada pintar, es un placer. Es capaz de pintar un cuadro fantásticamente grande, sin mancharse ni un milímetro. Muy delicada, muy... no sé, a mí me fascina. Y desde entonces ya no he parado de pintar. Y además ya lo he hecho con conciencia. Ya sí que quería contar todo lo que había dentro de mí, todo lo que... Yo siempre soy una niña muy tímida y siempre me cuesta mucho trabajo hablar con la gente, y pintar para mí era una manera muy fácil de decir todo lo que yo tenía dentro. Y en realidad, pintaba para mí era fácil contar mis cosas, ordenar mi cabeza, ordenar mi corazón, mis sentimientos, saber qué hay dentro de mí, descubrirme a mí misma. Pero nunca lo había hecho para los demás, simplemente lo hacía para mí y para mis amigos, pero,
Pero ahora sí que quiero hacerlo, ahora quiero promocionar mi trabajo. Porque cuando los humanos conectan unos con otros, eso es muy emocionante y además hace que conectes contigo mismo, con tu interior, estamos tan llenos de distracciones, de cosas de todo tipo que se nos olvida conectar con nosotros mismos o con el lado humano de las otras personas. Yo creo que es necesario.